Vamos a medir exactamente, como hemos hecho antes, vamos a coger las líneas del campo que vemos aquí, el centro de la perspectiva nos quedaría por la izquierda, y en el caso del defensa, vemos que hay un defensa aquí, en la parte de arriba de la imagen, que retrasa este pie derecho, y en el caso de Neymar, cogeremos su pie izquierdo, creo que es el izquierdo o el derecho, no lo sé exactamente, que está aquí ligeramente adelantado, tiraremos primero la línea del defensa, que sería esta azul que vemos aquí, y la de Neymar, que sería esta roja. Bien, vemos que no es fuera de juego. Está en posición legal. Y está en posición legal exactamente por 62 centímetros. ¿Cuántos? 62. 62 centímetros en posición legal. Pues ahí hay que eso. Colocar. Bueno, no era gol, es cierto que no era gol todavía. Sí que ibas a decir que era lo comido por los servidos. Sí, o sea, iba a decir eso. O sea, de una jugada que no se sabe cómo se va a resolver, sí. A ver si va a igualar un penalti que no es y un fuera de juego como una casa que le dan el gol. O sea, pero si quieres, ya lo mismo. Ya, pero ya el penalti que no es tampoco se sabe lo que va a pasar. Vamos a ver el gol de Messi. Vamos a ver el gol de Messi. ¿Qué pasa? ¿Qué quieres? ¿Por qué el gol de Messi? ¿Qué ha pasado ahí? Coño, estás diciendo que igual no es... ¿Cómo? Sí, el gol de Messi también está. ¿Es fuera de juego o qué? Ah, es una broma. Pero carazo. Está bien, de coña. Acaba de decir.